La verdad es que yo tenía idea de plantear varias sesiones, claro, va a ser una al mes, de un modo muy general, de manera que todos podamos aprender algo, todos podamos sacar algo interesante de esto. Bueno, con esto de aquí. Esto de aquí probablemente no nos parece muy próximo a nuestra tradición o algo que podamos llamar occidental. Esto es hebreo, es escritura masorética y como podéis ver ahí, además de estos caracteres, del alfabeto hebreo, hay signos que tienen que ver con la entonación y con las vocales. No solo con la entonación, estos signitos azules, que bueno, la verdad es que está muy normalizado, esto sería un manuscrito, la fuente original sería un manuscrito, estos signitos tienen que ver con la entonación, con cómo se cantaba esto. Y he querido empezar por aquí porque probablemente es el testimonio más antiguo de música escrita que se conserva y que pertenece de algún modo a nuestra tradición. Esto es un salmo. Y lo cierto es que los salmos se cantaban. Si miráis en cualquier momento el libro de los salmos, veréis que con frecuencia en la introducción, o sea, antes del salmo, se explica para qué es el salmo. Incluso se explica quién lo canta, o si es para ser cantado o bailado. Y no solo quién lo canta, sino en qué orden. Y a veces hasta con qué instrumentos. De modo que los salmos se cantaban. La notación musical de los salmos está incluida en la escritura. De modo que sería esto. Bueno, como podéis ver, es una notación, estos signitos azules, que para la sofisticación que tiene la música occidental hoy día, se nos queda muy corto. O sea, que si diéramos una copia de esto, no sé, a 10 cantantes, a 500, los que queráis, seguro que ninguno canta lo mismo que el otro, porque es un tipo de interpretación muy abierta. Realmente eso nos puede dar una idea de cómo sería la melodía, cómo podría ser la entonación. Pero no podemos estar completamente seguros de que eso tenga que sonar exactamente así. Bueno, esto sobre todo es útil si conocemos el repertorio. De modo que como un procedimiento mnemotécnico, pues podría funcionar, podría servirnos. Podríamos escribir algo parecido sobre la letra de una canción, pues yo qué sé, del dúo dinámico. Si más o menos sabemos cómo es, pues podemos poner unas rayitas de esta manera. De manera que eso nos oriente. Bueno, esta idea en Occidente, en Europa, se retomó unos cuantos siglos después. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, he querido empezar por aquí porque es un ejemplo poco conocido y porque al fin y al cabo los salmos, pues sí que están presentes y han estado presentes en la historia de nuestra cultura. No precisamente de esta manera, pero bueno, yo creo que sí. Vamos al siguiente. Yo creo que esto. Bueno, este es el primer ejemplo, el primer testimonio que se conserva de notación musical de una obra completa, que es un epitafio, o sea, una escritura funeraria. Aquí a la derecha tenéis esta pequeña esteda de mármol donde está grabado el texto, que sería esto de aquí. Y sobre el texto hay unas letras, hay unos símbolos que realmente son letras, que es notación musical. Este es un sistema muy peculiar, pero que en realidad se sigue utilizando, que es, en el fondo, consiste en establecer una relación, bueno, unívoca, entre determinada letra y una nota musical. De hecho, pues si habéis tocado en EGB hace años el xilófono, normalmente los xilófonos normalmente eran alemanes. Lo que tienen son letras. O sea, en vez de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, hay letras como A, G, B, F, M, E. Bueno, pues es algo muy parecido. De modo que sobre el texto tendríamos las notas, los sonidos que corresponden a la melodía que hay que ejecutar. Bueno, esta es una notación un poco abierta también, es un tanto imperfecta,
porque no sabemos cuánto tiene que durar cada sonido. Pero si sabemos o tenemos idea de lo que tiene que durar cada sílaba, pues más o menos podríamos cantar esto. Bueno, cantar esto, hacer una interpretación de esta escritura, de este epitafio, pues tiene, no de inconveniente, pero bueno, sí la característica de que no podemos estar seguros de ningún modo de que lo que estamos cantando sea lo que pone ahí. Nos podemos acercar, podemos entender cómo es, podemos atrevernos, pues incluso a cantarlo, a grabarlo. Pero bueno, si tuviéramos aquí un griego del siglo II, pues yo no sé si... Bueno, seguramente lo reconocería, pero no estoy de todo seguro de que le pareciera que lo que estamos cantando fuera o pudiera ser exactamente lo que cantaban entonces. Vamos a escuchar una grabación, bueno, un pequeño fragmento. Bueno, esto de aquí es una posible traslación a la notación moderna. Pero bueno, vamos a hacer eso. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del principio para que veáis cómo podría ser esto, cómo podría haber sido. Vamos a pasar al principio de la notación musical occidental. Estaríamos en la Edad Media y haceros idea de que quizás, pues bueno, estemos hacia el siglo VI, VII, que fue una época en la que ya empezaba a existir un repertorio, y este repertorio se... casi dejado, cuanto menos toquemos, ¿sí? Yo creo que va a ser mejor, porque esto te puede hacer demonio. Ya. Si lo necesitas. Bueno, pues prueba a ver, porque realmente esto parece que no funciona. Prueba a ver. Bueno, esto que veis aquí es uno de los ejemplos más antiguos de notación musical. En realidad, la notación musical es importante cuando hablamos de nuestra historia, de la historia de nuestra música, porque realmente sin notación no tendríamos repertorio, no tendríamos repertorio de música de otra época. De modo que... Mira, a ver si veo. Sí, esto que vemos aquí, a ver si aquí sale un poquito mayor. Bueno, lo que podéis ver o intuir es que hay una serie de puntos y cada punto correspondería a una nota. Además de puntos, hay otro tipo de signos que intentan reflejar el camino de la melodía. Este tipo de notación tiene el inconveniente que veíamos antes. Esto puede servir si ya conocemos este canto, si conocemos la melodía, pero si tuviéramos que interpretar esta música que hay aquí con esta fuente, con esta... Tampoco es partitura. Bueno, con este, escrita con este sistema, pues realmente no nos resultaría fácil, sobre todo si no lo conocemos. No obstante, aquí había ya una idea que se ha desarrollado y se ha seguido utilizando con bastante éxito en Occidente. Y es la siguiente. Aquí lo que tenemos, no sé si lo apreciáis bien, es una línea. Tenemos una línea en cada caso, está en color rojo. Bueno, se ve por aquí. Aquí quizás se ve mejor, por aquí también. Y luego cada uno de estos puntos, cada una de estas notas, está más o menos próxima a esa línea, o incluso sobre la línea. Bueno, eso lo que quiere decir es que si el punto negro está sobre esa línea, eso significa que el sonido que tenemos ahí, el sonido que hay que interpretar, es el que representa esa línea. Entonces, si a la línea la llamamos do, o fa, o sol, o lo que queramos, cuando estamos ahí, sobre la línea, esa es la nota que hay que hacer sonar. Y cuanto más nos alejamos hacia arriba o hacia abajo, pues en la misma proporción nos alejamos de ese sonido. Bueno, esto sigue siendo un poco intuitivo. La interpretación sigue siendo un poco abierta. Bueno, de manera que el siguiente, por ir acortando, el siguiente hito al que se llegó fue añadir más líneas hasta que ya se llegó a dejarlo en el sistema actual, que son 5.
El canto gregoriano se escribe en cuatro. O sea, realmente con cuatro líneas, para una melodía vocal, da de sobra, se puede hacer perfectamente. Y ese es el origen de, bueno, pues de este sistema de representación musical que se llama pentagrama. Penta por las cinco líneas. Pero bueno, se puede hacer con cuatro, ya os digo. El repertorio, la mayor parte del repertorio medieval, que es el canto gregoriano, está escrito en tetragrama, con cuatro líneas, teniendo en cuenta que en la línea tenemos una nota, en el espacio que hay encima o debajo hay otra nota, en la siguiente otra. Bueno, pues contando las líneas y los espacios que habría con cuatro líneas, realmente las melodías gregorianas caben perfectamente. Y las melodías instrumentales del momento, pues realmente también. En fin, bueno, con más de cinco líneas, lo que demostró la práctica, pues ya pronto, es que tampoco se ganaba gran cosa. De modo que eso se ha quedado establecido así, es una convención, y desde finales de la Edad Media tenemos el pentagrama, y ese es el sistema que seguimos utilizando hoy. De ahí viene todo esto. El siguiente, si esto funciona, que puede ser que sí. El siguiente hito de interés para lo que estamos comentando es la capacidad de expresar no solo qué nota hay que hacer, qué nota hay que cantar, sino cuánto dura cada una de ellas. Y esto se empezó a plantear también ya hacia finales de la Edad Media. Aquí tenemos un ejemplo que realmente es un poquito posterior, pero bueno, yo creo que está bastante claro. Aquí podéis ver los mismos puntos que veíamos antes, aquí puesto en forma de rombo. En la parte de arriba lo que podéis ver es que hay, la mayor parte de ellos son rombos coloreados de negro. Hay otros que están vacíos, se supone que durarían más. Y hay otros que son rombos, también vacíos, pero que no tienen plica, no tienen este trazo hacia arriba o hacia abajo. Durarían más todavía. Bueno, este es un sistema proporcional que la verdad es que es el que seguimos utilizando. Tenemos proporciones de modo que una de estas figuras pues dura el doble o la mitad que la siguiente o la anterior en la escala, que en la escala de valores, de duraciones que se determina. Esto hizo posible no solo ya la invención del pentagrama, sino la posibilidad de tener distintas duraciones para cada nota de forma independiente. Esto hizo posible que se pudiera empezar a escribir y a interpretar, bueno, y a componer música a varias voces. A varias voces con diferente ritmo, con diferentes instrumentos. Bueno, empezó a ser posible escribir música con una variedad y con unas posibilidades que hasta el momento realmente no se podían alcanzar. Y de ahí hasta hoy. Si pensáis en una sinfonía de Mahler o de Bruckner, esas son partituras con decenas de voces, decenas de pentagramas, cada uno para un instrumento o grupos de instrumentos y cada uno con su propio ritmo, su propia melodía, su propio movimiento. Realmente, sin todo esto, la música de nuestra tradición, la música, vamos a decir, antigua y clásica, no se hubiera podido desarrollar. Quizás ese, además del propio repertorio, quizás ese es el principal interés de la música medieval y renacentista, en realmente realmente se desarrolló un sistema que en esencia es el que se ha seguido utilizando y es el que ha hecho posible que la música se siguiera escribiendo, se pudiera quedar fijada y se pudiera desarrollar como se ha desarrollado. Bueno, el siguiente hito, por no extenderme, he puesto prácticamente el final. El siguiente hito es la imprenta musical. Porque de hecho es que sin la imprenta musical no hubiera existido una industria musical, hubiera existido compositores o aficionados o gente que escribía música y ya está. Pero con la imprenta, igual que pasó con los libros, con los textos literarios, los textos musicales tuvieron ya otra difusión. Empezó a haber compositores conocidos
empezó a haber música que se puso de moda y se puso de moda en Europa. Y esto pasó ya desde el siglo XV, en el XVI ya sin duda, y de ahí hasta hoy. Conforme se fue extendiendo la imprenta musical, los autores de moda, por ejemplo, Mozart, quizá más Haydn, Pleyel, hablando del siglo XVIII, llegaron a tener celebridad no solo europea, sino en Asia, la verdad es que no lo sé, no me consta. Pero en América sí. En América, por ejemplo, la música que estaba de moda en España, que era la que estaba de moda en Centro Europa, se encontraba también en Nueva España, por ejemplo. O sea, en México, en Cuba, y todavía se conserva. No, no todo, pero bueno, así es como funcionó. El principal cambio que existió en la imprenta musical fue la litografía. Esto no tiene que ver solo con la música, pero en el caso de la música fue realmente muy importante. Porque hasta que se inventó la litografía, que vino a ser a finales del siglo XVIII, en 1796, si no me equivoco, se fue de invento. El hecho de que se pudiera utilizar de manera industrial, eso ya está en el siglo XIX, pertenece al siguiente ciclo. Pero bueno, mediante la litografía, esto que se ve aquí es una piedra litográfica. Lo que se podía hacer era grabar la música directamente por medios químicos sobre una piedra, bueno, sobre una superficie dura, rígida, que en este caso era una piedra litográfica. Y de esta manera, sobre esta piedra, pues ya entintándolo, se podían hacer las copias de música. Realmente este era un procedimiento mucho más rápido que el anterior, porque el anterior consistía en hacer un grabado, nota por nota, primero línea por línea, el pentagrama, y después nota por nota, plica por plica. Bueno, había que ir reproduciendo con un detalle extremo y de forma muy minuciosa cada uno de los elementos de la partitura. De modo que al final era una forma lenta y sobre todo bastante cara de reproducir la música. Pero ya en el siglo XIX esto deja de ser así, cada vez se abarata más la producción editorial de música y realmente ya en el siglo XIX empieza a haber música, pues no voy a decir por todas partes, pero el nacimiento de lo que conoceréis como la música de salón, la música para aficionados, la música que se hacía en casa, que cualquiera podía hacer, realmente está ligada a esto, a la posibilidad de que eso se pudiera difundir y de que fuera accesible, que fuera barato y sobre todo también que cualquiera pudiera hacer ediciones. De modo que empieza a haber muchas editoriales de música y de hecho la edición española de música de forma seria, continuada, con distintas casas editoriales es del siglo XIX. Previamente en España no había mercado, esto no existía. Bueno, de hecho en Europa había una serie de editores que pervivían durante décadas porque no era un negocio fácil y para que fuera rentable pues realmente hacía falta un público y una red comercial que quizá en Londres o en París o en Viena podía existir y existía, pero en otras capitales europeas no. De modo que, bueno, igual no tiene del todo mucho que ver con la música, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquí en la idea de la música, desde luego que está también esto, la capacidad de transmitirla y de poder disfrutarla. Eso es. Bueno, esto en cuanto a las fuentes. Como podéis suponer, cuanto más antigua es la música, menos fuentes hay y, desde luego, lo más probable es que sea manuscrita. Sin duda, la música medieval es manuscrita. Ya en el siglo XV empieza a haber música impresa y a partir de esta época ya, del siglo XV, cada vez hay más música impresa, pero la mayor parte sigue siendo manuscrita. Bueno, eso lo que quiere decir es que muchas veces las obras son únicas, de modo que si se pierde, ya no hay otra. Y esto es muy frecuente. Recurriendo a epistolarios o a inventarios, podemos saber qué música existía, pues no sé, en la Capilla Real, en la época de los Reyes Católicos. Podemos tener cierta noción. Pero claro, aquella música era manuscrita
y tampoco estaba pensada para el comercio ni para la industria editorial. De modo que con cierta frecuencia, tristemente, sabemos de obras que existieron, pero que ya no van a aparecer. Sabemos que existieron. Y sabemos que eran manuscritas y que aquello se perdió. Bueno, fijaros que estamos hablando de finales del siglo XV. Esto todavía pasa en el siglo XVIII, que es la época que he estudiado yo más. Con mucha frecuencia, las obras de música son únicas y son manuscritas. Y también con mucha frecuencia, pues uno estudia inventarios o fuentes de otro tipo y se puede llegar a determinar qué obras hizo determinado compositor, incluso el título, pero también en ocasiones se puede determinar con cierta seguridad que esa obra ya no va a aparecer. O sea, eso se ha perdido y ya está. En el caso de la imprenta, la diferencia es que si hay imprenta, lo que hay siempre es una tirada. De modo que no haces un ejemplar, normalmente se hacen más. Tampoco eran tiradas especialmente grandes, pero ya el hecho de que pueda haber distintos testimonios de esa obra, distintas copias, que en principio todas van a ser iguales, pues lo cierto es que eso ayuda mucho a que esa obra se pueda transmitir y se pueda conservar y su memoria, bueno, pues se perpetúe. Y esto, ya a finales del siglo XVIII, empieza a suceder con la música que se ponía de moda. Realmente tenía una difusión grande y una difusión internacional, y con frecuencia es cuestión de tiempo o de paciencia poder localizarla y que la obra que nos interesa aparezca. Y ya a partir del siglo XIX, pues poco a poco se empieza a revertir esta situación. Bueno, de extremo sería hoy día. Hoy día, realmente, yo creo que nadie escribe música a mano. O sea, eso no se hace. Yo, cuando yo estudiaba, que claro, nos ponemos en los años 80 del siglo pasado, todavía había un negocio que era el de papel de música. Entonces uno iba al Real Musical o a Respaldiza y pedía papel de música. Había varios modelos y eso te daban el papel de música con el pentagrama puesto allí para escribir lo que fueran, pues, los ejercicios o lo que querías, bueno, lo que querías escribir o componer o lo que fuera. Realmente se hacía así. Bueno, lo cierto es que en el siglo XXI esto ya no lo hace nadie y ya es que encontrar papel de música, yo no lo he vuelto a ver. Seguramente en Amazon o por ahí hasta se puede encontrar. Pero realmente es absurdo porque papel de música te lo puedes hacer tú mismo, le das el formato que quieres y todo este tipo de cuestiones que hemos estado comentando, pues las notas, el pentagrama, el ritmo, esto se hace con ordenador, pues como si estás haciendo un texto, un email, un Excel. Se hace con un programa de escritura musical. Y lo mismo que sucede con los programas de escritura de texto, existen programas de dictado de música, de modo que tú lo tocas o lo cantas y el sistema lo transforma a notación. De modo que, bueno, en estas condiciones, pues la verdad es que no se escribe música a mano, pues nada más que en clase o para poner un ejemplo en la pizarra, porque, bueno, pues no tiene mucho sentido. Bueno, lo que quiere decir eso es que, claro, cuanto más nos acercamos a nuestra época, más fácil es que se preserve o que se haya preservado la música o que se transmita. Cuanto más atrás vamos en la historia, pues más difícil es o más complicado. Muy bien. Pues, dicho esto, pasaríamos a escuchar algunos ejemplos que tengo por aquí y a comentarlos someramente en espera de que haya tiempo y ocasión de profundizar un poco más. ¿Se os ocurre algo que comentar o que preguntar de lo que llevamos dicho? Bueno, ¿cómo surgieron? La verdad es que no tengo mucha idea. No creo que lo podamos saber, porque estas cosas pues suelen ser formas de hacer, modos de hacer, que al final se acaban codificando cuando son aceptados o cuando se ve que funcionan. ¿Cómo se transmitieron? Pues la verdad es que no lo tengo del todo claro, pero desde luego los teóricos medievales conocían los modos griegos. De eso no cabe duda. Lo que ya no tengo nada claro es si eso fue
porque se conservaron o se pudieron interpretar manuscritos griegos, o si fueron romanos, o si fue a través de la cultura árabe. No lo sé. Pero bueno, la teoría musical griega se conoce, eso desde luego. Y bueno, por lo menos desde el punto de vista de debate teórico, en Occidente ha estado presente desde la Edad Media. Eso desde luego que ha sido así. La cuestión con los modos griegos es un poco como el ejemplo que poníamos de epitafio. No podemos estar seguros de todas maneras de cuál es la realidad a la que se estaban refiriendo. Por ejemplo, el epitafio que hemos visto se puede interpretar. Ahí hay una melodía. Incluso hay versiones. La que hay en Wikipedia no es la de los Paniagua, que es la primera versión que se grabó. Se parece mucho, hay diferencias. Pero claro, en una interpretación de música, vamos a decir antigua o de antigüedad, estamos dando por supuesto muchas cosas que realmente no sabemos exactamente cómo eran. Por ejemplo, no sabemos cómo afinaban. No sabemos qué tempo llevaría eso. No sabemos si sería acompañado por algún instrumento. Realmente eso nos lo podemos suponer, pero lo que hacemos es una recreación. Por cierto, que cuando pasa eso, no siempre somos conscientes. En gran parte de la música que vamos a escuchar hay mucho de eso. Hay mucho de recreación. En fin. Bueno, vamos a lo que podemos considerar, por empezar en algún lugar, el principio de nuestra tradición musical, de la tradición musical, de la historia de la música occidental. Y entonces nos iríamos al repertorio más numeroso de la Edad Media, que es el canto, bueno, el canto sobre todo litúrgico, el canto gregoriano. Probablemente hubo mucha más música y seguramente la mayor parte de la música que se hacía no era esta, pero no se ha conservado. De modo que lo que se cantaba en las calles, en las fiestas, pues en la corte de algún conde por ahí, probablemente es que no se ha conservado. De modo que podemos tener idea de que la música era esto y era así, pero bueno, si lo consideramos de una forma un poco más amplia, pues lo que veremos es que nos pasa lo que también nos pasa en el siglo XVIII. Gran parte del repertorio se ha perdido. En la Edad Media, probablemente la mayor parte del repertorio se ha perdido y lo que nos queda es esto por el motivo de que se podía anotar. Bueno, esto no deja de ser así y es una idea importante. Si existen fuentes musicales, si podemos anotar, si podemos preservar la música, entonces igual nos llega. Si directamente eso no es así, si es tradición oral, pues ya está. Ahí se queda. En algún caso puede que perviva algún canto. Por ejemplo, igual os suena, este es que lo cantamos hace poco, de las Tres Morillas. Tres Morillas me enamoran en Jaén. Eso se documenta en el siglo XV. Y hoy todavía, por el motivo que sea, lo sabemos, lo reconocemos. Bueno, es un caso muy raro, algo que haya durado 500 años y probablemente en el siglo XV, cuando se documenta, hay dos versiones ya, o sea, que sería anterior. Pero bueno, que no siendo un caso rarísimo como este, de algo que pervive por una tradición que no es la escrita, si no tenemos una fuente, ese repertorio ya no se puede recuperar. Bueno, vamos a empezar entonces con el canto gregoriano, con este ejemplo. Bueno, se reconoce, ¿verdad? Canto gregoriano normalmente lo identificamos como este canto, que es coral, o sea, que es raro que cante una persona, canta un coro, un grupo. Normalmente son monjes, pero bueno, también hay grabaciones por ahí de canto de monjas. De modo que, bueno, el canto gregoriano es de canto litúrgico y ya está. Se cantaba, lo cantaba quien no tuviera que cantar. Bueno, es un canto muy sencillo, es una melodía y ya está. Y teniendo en cuenta cómo era el sistema de notación musical que hemos visto, pues lo lógico es que esto fuera así. Ese es un sistema que se desarrolló, se adaptó para este repertorio precisamente. No hacía falta más.
De modo que no tiene una gran complejidad rítmica. Si os dais cuenta, pues todo dura más o menos lo mismo. Más o menos. Bueno, puede haber sílabas un poquito más largas, al final de algunas palabras o al final de alguna frase. Pero bueno, hay una regularidad muy grande. El aspecto rítmico realmente aquí no es tan importante. Es más importante quizás el melódico. De modo que, bueno, esta es la base. De aquí se parte el canto a una voz. Vamos a llamarlo así, el canto gregoriano. Y pronto, esto es del siglo XII, se empezó a escribir algún tipo de composición a dos voces, que probablemente ya se hacía, y seguramente se hacía desde mucho antes, desde siglos antes. La cuestión es que probablemente sería improvisado o dependería de la capacidad del intérprete, de modo que eso no se escribía. Pues como pasa hoy día también, me gusta hacer un poco la analogía para que veáis que no es una cosa del siglo XII, como pasa hoy también con los solos de jazz. Pues si alguien toca, pues porque tiene un momento inspirado o porque es que lo hace muy bien, pues toca su solo de jazz, pero eso no se escribe. No lees una partitura, eso se hace y a lo mejor cada vez que se hace es diferente. Bueno, porque es así. Bueno, esto es ya un momento crucial en la historia de nuestra música. Porque claro, si tenemos dos voces simultáneas, es necesario coordinarlas. De modo que cada una de ellas no puede ir, pues si lo podemos decir así, a su aire. Tienen que estar coordinadas de modo que lo que está sonando y lo que se está cantando en cada una de las dos voces tenga una relación. No quiero decir que coincida, pero por lo menos que tenga una relación. Y esto ya en el siglo XII se consiguió. Realmente se consiguió antes, pero esto es que es un clásico. Este Organum Duplum Viderum Omnes del maestro Leonin de Notre Dame. Bueno, este es un caso de escritura musical muy interesante. Las dos voces están aquí. Es eso de ahí, después son esto de aquí y etc. Bueno, interesante es que aquí tenemos una línea vocal en la que hay bastantes, por entendernos, puntos negros. Hay bastantes notas. Y sin embargo, lo que hay que cantar al mismo tiempo, debajo, al mismo tiempo, es una sola nota. Aquí pasaría lo mismo, no se ve. Aquí ya tiene un poquito más de movimiento esta voz, pero bueno, en realidad se distingue muy bien. La voz superior, que tiene un contorno pues muy acusado, con vaivenes, con altos y bajos, y la voz inferior, que lo que tiene es un puntito negro y ya. A veces hay unos pocos más. Pero bueno, está claro que la voz inferior se mueve muy poco. Bueno, en este caso, el mejor modo de hacer que coincidieran las dos voces era que cantaran el mismo texto. De modo que cuando en vertical coincide una nota de la voz inferior con otra de la voz superior, veis aquí que con frecuencia hay una sílaba. Esa es una sílaba de, bueno, pues de este canto, Viderum Tomnes. Esto empezaría con la sílaba vi, de modo que todo esto se canta diciendo I, B, I, I. Después vendría el D está aquí arriba, ¿lo veis? De modo que ahí habría un D, por encima de esto habría algo similar. Aquí se sigue cantando D y cuando llegan aquí se canta el Rund. Esto es muy interesante porque realmente cuando hacemos música de este tipo ya no estamos expresando un texto. No es como en el canto gregoriano, que cantamos esto que está escrito ahí, Viderum Omnes, lo que sea. Eso se puede entender y entendemos que es una oración. Viderum Omnes. Si lo que hacemos es quedarnos en una sílaba y empezar a hacer música más o menos improvisada sobre una sílaba y luego cambiar de sílaba y más adelante cambiar de sílaba otra vez, estamos haciendo música
Y quizá nos interesa más lo que está sonando, el aspecto estético, que lo que se está cantando o lo que se está rezando, porque realmente no vamos a entender lo que se está cantando. Realmente no. Vamos a escuchar un poquito. Veréis que es curioso, a lo mejor es extraño, es un poco raro, pero este es el principio de este desarrollo de la escritura a varias voces. Primero a dos, que es este caso. Bueno, y ahí van con el Widerund, todavía tienen que llegar al Omnis, y la verdad es que queda bastante texto hasta que esto acabe. Bueno, así sonaría esto. ¿Sonaría así esto? Pues la verdad es que no lo sabemos. No tenemos mucha idea. Lo que sabemos es lo que está escrito y podemos proponer una interpretación plausible. Pero bueno, pues no sabemos si habrá instrumentos por ahí. No sé si habéis oído una campanita, que en esta versión, pues bueno, le meten campanitas porque parece que podría ser así, le da cierta variedad, pero realmente la interpretación está un tanto abierta también. Este es otro ejemplo que la verdad que es interesante. Este es un discípulo de Léonin Pérotin, también de Notre Dame, ya es el siglo XIII. Bueno, fijaros que lo que hay aquí está hecho a cuatro voces. La voz inferior viene a ser como lo que hemos comentado, o sea, que es una nota que se mantiene. Y lo que tenemos en las voces superiores, pues, aunque no sepáis música, simplemente viendo lo que está escrito, podéis ver que lleva el mismo ritmo. Bueno, la sonoridad, la verdad es que es un poco peculiar. No es la de nuestra época, de ningún modo, pero es muy reconocible. Es una sonoridad un poco hueca, un poco dura. Y esa sonoridad pues, que encontramos en las películas medievales, por ejemplo, lo que se intenta es imitar este efecto. Desde luego, las notas que hay ahí sabemos que son esas, porque esto queda escrito. El ritmo que llevan, pues tenemos cierta noción de que sería ese. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es una versión, como no puede ser de otra forma, porque al final lo que hay son versiones pues, más o menos ajustadas. Bueno, pues ahí van con el C del Sederunt, que la verdad es que dura lo suyo. Bueno, litúrgicamente lo que sucedía es que se alternaban partes polifónicas, pues a dos voces, tres, cuatro, con partes a una voz, que sería el canto gregoriano. De modo que realmente esto era un acontecimiento. O sea, que no penséis que en el siglo XII, XIII, XIV tú escuchabas música a varias voces fácilmente. Esto realmente no era así. Incluso en este tipo de obras pues lo que se ve es eso, la alternancia entre partes a una voz y partes que son polifónicas. Esa era, bueno, era la práctica. Era una voz. En principio esto era una voz. Es muy probable que se utilizara algún instrumento y desde luego ahí cantaría más de una persona. Igual que cuando estás en la orquesta y hay algo parecido, pues tocas una nota durante una página. Ahí hace falta más gente tocando. Pues de momento que cuando tú respiras, pues el otro siga y no se note, ¿no? Pero bueno, en principio es música vocal. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que las fronteras entre lo vocal y lo instrumental no están tan claras en la música antigua. De modo que, bueno, si lo hiciéramos con un instrumento o con un instrumento y alguien que canta, seguramente eso no estaría fuera de lugar. Seguramente no. Bueno, la cuestión aquí es que, claro, como no va a venir nadie a decirnos que no es así, pues lo que haces es hacer algo que razonablemente crees que se pudo hacer. En ocasiones hay testimonios escritos de cómo se hacía música en determinado lugar y entonces ahí sí que te puedes apoyar. Pero bueno, no es frecuente. No es frecuente. La verdad es que hay un campo, hay una parte de indefinición muy grande con la música antigua, con la medieval y renacentista. La verdad es que es así. Eso lo vamos a ver con este ejemplo. Este es un ejemplo muy interesante. Está escrito a cuatro voces. Y sin embargo, en esta versión,
En esta versión veréis que solo canta una persona. Bueno, lo que estamos escuchando son instrumentos. Y esto es un poco peculiar, porque esta canción, Pedro bien te quiero, de Juan de Encina, que es uno de los principales compositores que tuvimos en Castilla a principio, finales del siglo XV, principio del siglo XVI, murió en 1529. Esta es una obra que es para coro, a cuatro voces, de modo que aquí debería haber gente cantando. Y sin embargo, en esta grabación no canta nadie y lo que tenemos son instrumentos que están tocando lo que habría que cantar. Y ahora lo que tenemos es una cantante, que sería la tiple, la más aguda, que está cantando esta letra, Pedro bien te quiero, o sea, Pedro te quiero aunque seas pastor, maguera vaquero. Y al mismo tiempo está sonando otra música con instrumentos que en realidad es música escrita para coro. Pero bueno, en esta versión no es así. Lo que hay son dos cantantes, músicos que tocan lo que tendrían que hacer otros cantantes, y la verdad es que tampoco queda mal. Pues aquí tenéis un ejemplo de música del Renacimiento español. Esto sería un baile. Y que realmente está escrito a cuatro voces, es parte del cancionero de palacio. Hay alguna otra fuente. Y la versión que tenemos es instrumental. Esto se haría así, o tiene sentido que lo hagamos así. Pues probablemente sí. Probablemente sí. Quizás el sentido, la finalidad de la música, no solo la actual o la del siglo pasado, es que la podamos disfrutar, que sea interesante, que nos resulte atractiva en cada época. De modo que, bueno, pues a lo mejor hoy día no nos resulta fácil escuchar a cuatro señores cantando esto, cantando seis estrofas exactamente iguales, pero cambiando de letra. A lo mejor de este modo tiene otro atractivo y bueno, ¿por qué no? En cualquier caso es una versión. O sea, la forma canónica de hacer esto realmente es que no sabemos cuál es. De modo que, bueno, teniendo en cuenta que eso es así, bueno, eso la verdad es que nos da posibilidades y nos da cierta libertad. Podemos tener criterios y, bueno, ser respetuosos con el texto, no inventarnos las notas, bueno, pues cuestiones que son lógicas, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo muy interesante porque lo cante quien lo cante, todo el mundo lo canta de manera distinta. En fin. Bueno, vamos con otro desarrollo de la música vocal. Aquí estamos ya pues, en el siglo XVI, bien, bien entrado el siglo XVI. Aquí lo que vais a poder ver es que tenemos una obra que está escrita a cuatro voces, pero cada una de las voces ya realmente lleva su camino. Lleva su camino y tiene una independencia rítmica y melódica muy clara. Y este tipo de música, esta forma de escribir música, de poner en música textos, hizo fortuna y estuvo presente en la historia de nuestra música unos cuantos siglos. Este fue el ideal de música de capilla, de música sacra. Bueno, esto es Palestrina, está aquí escrito, que fue un compositor muy célebre durante mucho tiempo, incluso después de haber fallecido. Bueno, lo que vais a ver aquí, esto es, lo que vais a ver aquí es que hay una melodía, esto de Sicut Servus, Sicut Servus, Sicut Servus, decide. Hay una voz que empieza a cantar, que son los tenores, otra voz lo va a imitar, luego otra voz lo imita, luego otra más lo imita, de modo que en el fondo se está cantando la misma melodía en distintas voces en distinto momento. Y este sería el juego que nos propone aquí el compositor. Bueno, sobre esto volveremos en otra sesión, pero bueno, como podéis ver, esto suena de modo muy diferente, porque realmente cada línea tiene su autonomía. Cada línea tiene, cada voz tiene su ritmo, su melodía, y todas tienen la misma importancia. O sea, que no hay una voz que se queda inmóvil y sobre eso hay otra que hace algo más interesante. Todo tiene su interés. Es como si repartiéramos el juego entre las cuatro voces, pues no sé, para que nadie se enfade, para que nadie tenga envidia, que todos participen igual, ¿no? Vamos a intentar seguirlo.
Más o menos se nota, ¿no? Hay una melodía que es siempre igual. Y eso va pasando de una voz a otra y está dando, por decirlo así, Palestrina se recrea en esta idea, le está dando vueltas unas pocas veces, hasta que llega la siguiente idea. La siguiente idea tiene otra melodía, otra idea musical, y hace lo mismo. Bueno, es una forma muy efectiva de poner un texto en música y de aprovechar las posibilidades del coro, de modo que eso, que no tengamos una voz supeditada a las demás, porque bueno, pues idealmente esto no debería ser así. La escritura para conjunto no debería ser así. Bueno, Francisco Guerrero, pues parecido a Palestrina, otro gran polifonista, otro gran autor de música vocal, también de España, de finales del Renacimiento. Intentad quedaros con el principio nada más, de este O Celestial Medicina. Vale, hasta ahí. Es un momento más bien malo para cortar, pero interesante es ir a este ejemplo, que me parece que también se nos ha fastidiado. Bueno, lo que tenemos aquí es un grupo de ministriles. Es un grupo actual de aquí, español. Tiene la peculiaridad de que todos son geólogos y profesores de geología en ejercicio. De modo que, bueno, es fascinante, porque realmente esta es la tradición del Renacimiento y del siglo XVII. No que los ministriles sean geólogos, sino que fueran familia. De modo que esto eran agrupaciones cuyo vínculo era musical, pero sobre todo familiar. Y el oficio se transmitía dentro de este ámbito. Bueno, en este caso también es así y por eso es fascinante. Bueno, lo que van a hacer es tocar lo que hemos oído cantar. Y esto, bueno, realmente es muy notable. Vamos a escuchar el principio y luego lo comentamos un poco. La grabación no es especialmente buena porque está hecha en la época, en fin, ya lo veis, la pandemia. No sé si identificáis más o menos el principio de la composición. Están tocando lo mismo que cantaban en el coro. Bueno, los ministriles fue una institución muy importante en los siglos XVI, XVII, en el XVIII todavía hay ministriles, en el XIX todo esto cambió bastante. Los ministriles eran conjuntos de músicos, de instrumentos de viento, pues lo que se ve aquí, que normalmente tocaban música vocal. La podían tocar solos o con el coro. Lo más normal es que la tocaran con el coro. De modo que si tenías un coro de 6, 7, 8 cantores, que tampoco es mucho, ponías 4 ministriles con este tipo de instrumentos que suenan bastante y entonces la sonoridad quedaba muy, muy realzada. La sonoridad de un coro con ministriles, esto os lo digo por experiencia, cambia muchísimo, suena mucho más, tiene más cuerpo y bueno, pues la verdad es que tiene más posibilidades también. De modo que esto es otra cuestión interesante, hasta qué punto la música vocal o la instrumental es instrumental, porque está claro que en este caso, ya lo habéis visto, es la misma obra y eso que aparece ahí en medio, ahí pone Guerrero a 4. Eso que aparece ahí es lo que están tocando y eso que están tocando es lo que estaban cantando. Pero eso que está escrito ahí está escrito para instrumentos, no tiene letra, ¿os dais cuenta? De modo que, bueno, o sea, está claro que el mismo repertorio que se cantaba en este ámbito, que era el eclesiástico sobre todo, también se tocaba. Otro ejemplo que tiene que ver con esta práctica y que me imagino que se habrá fastidiado también, bueno, igual no, es esto que se ve aquí. En el siglo XVI y XVII, fijaros que ya vamos entrando en el barroco, dado que existía esta práctica de tocar lo mismo que se cantaba, se empezaron a desarrollar familias de instrumentos. De modo que igual que tenemos la voz humana,
y tenemos sopranos, altos, tenores y bajos, esas vienen a ser las posibilidades que hay, ¿no? Hablando de voz humana. Tenemos flautas, que son flauta soprano, flauta alto, tenor y bajo. Y esto de aquí pues ya es contrabajo. O sea, esto ya quizás es una extravagancia más que otra cosa. Pero bueno, está hecho por este motivo, para poder dar una sonoridad homogénea a composiciones que si fueran cantadas tendrían esa sonoridad, que es homogénea. Entonces, bueno, pues había familias de flautas, la familia de las violas. Luego surgió la familia de los violines. Cuando hoy vemos un violín, un cuarteto de cuerda, con su violín, viola, violonchelo, en el fondo viene de ahí. Es el mismo intento de tener un instrumento que viene en distintas tallas. Si comparáis un violín con un violonchelo, con un contrabajo, las proporciones son las mismas. Lo que cambia es el tamaño. Pues como si te compras unas zapatillas de tres tallas o de cuatro. El diseño es el mismo, los detalles, el color, pero el tamaño no. Bueno, pues de ahí la familia del violín. Todas estas familias pervivieron durante, bueno, pues eso, finales del Renacimiento, principio del Barroco, pero cuando ya se empieza a separar muy claramente la música para conjunto instrumental de la música para conjunto vocal, la familia que pervivió fue la familia del violín, que es la que ha llegado a nosotros. Cuarteto de cuerda, la orquesta, cualquier orquesta que veamos, tiene la familia del violín en primer término, ¿no? Por los violines, los violonchelos. En realidad una orquesta es eso, es la familia de cuerda y algo más. Incluso podemos tener solo orquesta de cuerda. Lo que no tenemos es orquesta de viento. Eso se llama banda o se llama de otra forma. Vamos a poner un poquito de este ejemplo para que veáis cómo suena. Hombre, también podéis ver los instrumentos que son francamente raros, son infrecuentes. Normalmente lo que conocemos de las flautas de pico es la flauta soprano, que es la que igual hemos tocado en el colegio, o si tenemos el privilegio de tener algún vecinito que la toca todavía, os podéis hacer idea de cómo suena eso. O sea, que es un sonido penetrante, que llega lejos. Bueno, pues del mismo modo que los ejemplos que poníamos, la flauta viene en varias tallas, como podéis ver ahí, y cuando suenan todos juntos es como un coro, pero de flautas. Vamos a verlo. Bueno, lo dejamos ahí, que tampoco es muy buen lugar, pero más o menos os hacéis idea, me imagino, ¿no? En realidad suena como un órgano, pero es que el órgano son flautas. Hombre, a veces tiene trompetas, sobre todo los órganos castellanos, ¿no? Lo habréis visto, aparte de tubos verticales, que realmente son flautas, a veces veréis que hay unos tubos que son horizontales, que son como trompetas, que son trompetas. Es ese registro de trompeta, la trompetería. Es un poco parecido, el órgano lo que tiene son registros, entonces tienes el registro de flauta, el de trompeta, el de chirimía, el de otro que se llama voz humana. Bueno, según sea el órgano tiene más posibilidades, pero en el fondo es la misma idea, es conseguir una gama de sonidos con la misma sonoridad. Eso viene a ser. Bueno, esto cambia en el barroco, o sea que estamos ya en el siglo XVII, siglo XVII, primera mitad del XVIII. En el barroco lo que encontramos ya es otro tipo de sonoridades. Sí que se busca que haya diversidad, incluso la mayor parte de las obras se escriben de modo que se note esa distancia, de modo que tenemos alguna voz extrema, pues muy aguda, y un bajo muy bajo, de modo que esta distancia, este contraste se note, se acuse. Es la forma de escribir. Y esta es la época de una práctica muy peculiar que, pues que la verdad es que se perdió, no ha tenido mucha continuación, aunque pues en los últimos años parece que se ha recuperado, que es la del bajo continuo. Esto lo habréis oído alguna vez, el bajo continuo, el continuo. ¿Qué es el continuo? Bueno, pues el continuo es lo que tocas, bueno, lo que se toca, que no está escrito. O sea, el continuo es lo que se improvisa. De modo que fijaros que hay una práctica y hay una forma de hacer música que a lo mejor no nos esperamos o no nos parece muy normal, pero que realmente es así. De modo que cuando tenemos esto que se ve aquí, esto es una sonata de Vivaldi, vamos a escuchar un poquito,
Si os imagináis la fuente, la partitura, el manuscrito, lo que hay son dos voces. Una es el bajo y otra es lo que toca la voz superior, que aquí es un violonchelo. Os preguntaréis qué toca entonces la señora que hay ahí al fondo con este instrumento, que es parecido a un piano. Es un clave, que es una sonoridad también muy típica del barroco. Bueno, pues lo que toca la señora, por entendernos, es en la mano izquierda lo mismo que toca el bajo, o parecido. Y en la mano derecha toca lo que quiere dentro de un orden, porque tiene que ser consonante, tiene que llevar el mismo ritmo que lo que está sonando, tiene que rellenar los vacíos. Si haces bien el continuo, pues le das vivacidad, le das ritmo, terminas de matizar el carácter de la interpretación. De modo que hacer el continuo, o sea, lo que va a tocar el clave, no es nada fácil. Es como ser pianista de jazz, que realmente, pues muchas veces es que hay gente que prácticamente ni ensaya. Entonces dices, bueno, pues vamos a tocar Autumn Leaves o My Way o lo que sea. Bueno, pues viene alguien que toca el bajo o el contrabajo, alguien que canta, y luego está el señor del piano o de la guitarra, que lo que están tocando es que no está escrito, es que se lo están inventando o están improvisando. Realmente es improvisar, porque improvisar no es inventarse las cosas, es seguir unas pautas un tanto generales y dentro de eso moverse con libertad y dar opción a, bueno, a que surja en el momento la creatividad, ¿no? Vamos a escuchar esto. Haceros idea de que lo que suena consiste en un bajo que está escrito, un violonchelo que está escrito y el acompañamiento que no está escrito. El acompañamiento es el bajo continuo o el continuo. La época del barroco es la época del continuo, de modo que se improvisaba sin parar, se improvisaba un montón. Eso no quiere decir que antes no se improvisara, porque en la música de los ministriles o en la música que hemos escuchado que se cantaba pues en la capilla papal, también se improvisaba. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo. Pero sí que hay testimonios que, por ejemplo, elogiaban a los cantores españoles de la capilla papal en Roma por cómo improvisaban. Bueno, no sabemos cómo sería esto, no han quedado fuentes casi, pero desde luego esto se hacía. En el barroco tanto se hacía que es parte del estilo. O sea, es que eso se hace, es que es así. Está pensado así, la música está escrita así. Bueno, y vamos a pasar al clasicismo rápidamente. Lo que tenemos aquí es una sonata muy conocida de Mozart, muy conocida. En este tipo de sonatas ya no se improvisa. Aquí está perfectamente previsto todo. Y la verdad es que en la música clásica se improvisa más bien poco. De modo que cuando tenemos un cuarteto, una sinfonía, un quinteto, lo que queráis, una sonata, pues realmente el texto que hay que interpretar es el que está fijado. Y esto ha sido una práctica que ha pervivido hasta nuestros días. Pero haceros idea de que antes del clasicismo no era así. La música era algo mucho más abierto, mucho más imprevisible y que dependía bastante del momento, de los intérpretes, de la situación. Ya con este repertorio no. De modo que esta sonata que vamos a escuchar es perfectamente reconocible porque todo el mundo toca eso. No todo el mundo lo toca igual. Se puede tocar un poquito más rápido, con otro fraseo, con otros matices. Pero en esencia lo que se toca es esto. Y claro, es muy reconocible, como es lógico, ¿no? La verdad es que hay poco margen para improvisación, porque realmente esto que hemos escuchado, que son menos de 30 segundos, está perfectamente previsto. El movimiento que lleva eso, como si queréis a medio o largo plazo, la manera de relacionarse cada parte, cómo va creciendo la música, está perfectamente previsto. De modo que aquí la improvisación pues no tiene mucha cabida. En el repertorio anterior esto no era exactamente así. Y luego el acompañamiento, vamos a poner otra vez, el acompañamiento es muy variado, y es que no se puede hacer más. No hay modo de improvisar tú o de añadir tu acompañamiento sobre eso.
El acompañamiento es la mano izquierda. Fijaros bien en la mano izquierda lo que va haciendo y veréis que acompaña de formas muy distintas. Realmente, bueno, este es un ejemplo de obra clásica muy bien escrita, en principio muy sencilla. La verdad es que aparentemente muy sencillo, pero muy bien pensado. Y vamos con la escritura orquestal. La orquesta es un, si queréis, un invento del siglo XVIII. Es algo que es posible cuando se ha desarrollado la familia del violín, o sea, el instrumento agudo, que es el violín. Luego tenemos la viola, que sería el alto, el violonchelo. En esta época había algo que se llamaba violón, que es el violín o la viola grande, y el bajo o el contrabajo. El contrabajo en las orquestas se reconoce bien porque es este instrumento que se toca de pie, o sea, que es un violín que hay que apoyar en el suelo y que llega hasta aquí. Bueno, fijaros cómo está escrito esto. Esto está escrito para orquesta de cuerda y unos pocos instrumentos de viento, dos oboes y dos trompas, que es lo que está arriba. Fijaros la escritura que hay aquí. Al margen de qué sea esto o qué nota sea esta, en cualquier caso, lo que sí que se ve es una homogeneidad muy grande. Si miráis en vertical, en cualquier lugar, parece que todo el mundo hace lo mismo. Lo único que cambia es el bajo. Todos los demás, prácticamente duplican notas. Esto es lo que está pasando aquí. Lo que se mueve aquí es el bajo. Bueno, por aquí sigue pasando algo parecido. Aquí ya hay un poquito más de variedad, ¿no? Eso sí que se aprecia. He querido traer otro ejemplo, que es la novena sinfonía de Schubert. Schubert murió en 1828, o sea que estamos un poco por ahí, no muy lejos de esa época. Esta es una sinfonía muy distinta. Veréis, según va empezando la obra, cómo hay planos de distintos músicos, y aquí pasa un poco lo que hemos visto antes con la música vocal. Cada parte de la orquesta se va independizando. Es como si la orquesta hubiera encontrado un idioma propio, pues un poco como pasaba con la música vocal siglos antes. De modo que tenemos distintos colores, distintos instrumentos, distintas combinaciones, y la sonoridad ya no es como eso que hemos visto en esa sinfonía temprana, que es más casi de mediados del siglo XVIII. Fijaros cómo suena. Bueno, es impresionante, no nos podemos recrear. Aquí los violonchelos solo, después son las violas, esto que tenemos a la derecha. Cada uno tiene su solo, tiene su momento, poco a poco se van sumando. Eso es orquestar. O sea, no es solo escribir para un grupo de gente, sino que haya esta variedad, este equilibrio, esta diversidad. Y eso, bueno, he puesto la novena de Schubert, que es de 1828, pero podéis coger una sinfonía de Beethoven, pues yo qué sé, la quinta. Perfectamente tenemos ahí eso, y estamos en 1800 prácticamente. Bueno, un último ejemplo, porque la idea era terminar a las 8, tener algún intercambio pues, de opiniones o de lo que queráis, y luego la idea es que me voy corriendo al tren porque me tengo que ir de viaje. Bueno, esto es un fragmento de Carmina Burana, que es una obra muy interpretada. Es una obra de Karl Orff, es ya de la segunda mitad del siglo XX, si no me equivoco. Y lo he puesto porque aquí la orquesta es muy distinta. La orquesta en principio pues, surge en el siglo XVIII, son instrumentos de cuerda. A lo mejor tenemos una pareja de oboes, una pareja de trompas y no mucho más. Durante el siglo XIX se van añadiendo instrumentos de viento y van surgiendo instrumentos de todo tipo, pues yo que sé, la tuba, que os sonará, ¿no? De verlo en las bandas, en las propias orquestas. Los saxofones, esto es una familia de instrumentos, tenemos saxo alto, soprano, tenor, bajo, lo mismo que veíamos con las flautas. Tampoco es que el saxofón esté en la orquesta, pero bueno, que son instrumentos que han surgido en el siglo XIX. En el siglo XX, finales del XIX, siglo XX, la primera mitad, vamos a dejarlo ahí, lo que se ha desarrollado sobre todo es la sección de percusión de la orquesta. Entonces he puesto esto porque es un momento en el que se ve la sección de percusión de una orquesta sinfónica, aquí en Oscar Mina Burana, que es un ejemplo de escritura que
que no encontramos en el siglo XIX ni antes. Esto corresponde pues, más al, no a nuestra época, sino al siglo XX. Bueno, este es el famoso principio de Óscar Mina Burana, con los golpes de timbal, de silencio, en fin. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Este ha sido este repasito a grandes pinceladas o a grandes trazos pues de nuestra tradición musical, desde la Edad Media hasta el siglo XX. Como veis, hay diferencias, hay sonoridades y formas de hacer música que se identifican bien y que tienen que ver con cada uno de estos periodos. Bueno, a mí me ha llamado la atención, y es un término que he oído bastantes veces relacionado con la música, el introducir el término color. Color. Los colores, tal. Sí. No termino yo de identificar exactamente cómo se reflejan o cómo se referencian los colores con... Sí, esto. Bueno, es una metáfora. O sea que no tiene ninguna base... hombre, racional. O sea, no es nada que se pueda demostrar. De modo que o nos lo creemos o no. Entramos en el juego o no entramos. Porque claro, lo que estamos haciendo es escuchar, no ver. De modo que color, pues no hay. Lo que color viene a ser la cualidad del sonido. De modo, por ejemplo, lo que escuchábamos antes, la novena sinfonía de Schubert. Empieza unos señores tocando a trompa. Entonces eso suena de una forma especial. Suena a trompa y suenan dos señores. Entonces eso suena así. Más o menos suena así la trompa. La trompa tiene esa cualidad. De modo que si estuviéramos escuchando una grabación, podríamos saber que eso es una trompa, porque tiene la cualidad de la trompa, o si queremos, el color de la trompa. A continuación, tocaban los violonchelos. Y es otro tipo de sonido, porque no estás soplando. Son instrumentos de cuerda, estás pasando un arco. De modo que eso tiene otra cualidad, tiene otro aspecto. Siempre son metáforas visuales. Te hace otra impresión al oído. Y al mismo tiempo estaban tocando dos violonchelos en pizzicato. Hacían pum, 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 pum. O sea, un sonido muy corto, muy acusado, muy percutido, que no era cantable, no era melodía. Eso tiene otro impacto en nosotros, lo percibes de otra manera. Y claro, todo eso junto tiene una sonoridad, un color. Bueno, pues lo que tiene es una sonoridad determinada que no es fácil de conseguir. Por ejemplo, la sonoridad de la otra sinfonía, la primera de Mozart, no es esa. Es todo más compacto, no se busca que destaque nadie en especial, todos tocan a la vez, todo, en el fragmento que hemos escuchado. Bueno, pues eso tiene una sonoridad, tiene un color, bueno, tiene una sonoridad más compacta. Es más difícil distinguir unos de otros, no se busca esa variedad. No, no sé si esto te da cierto... Pues eso viene a ser. Entonces, bueno, igual que cuando pintas, pues puedes tener distintas gamas de determinado color, de rojo. O igual, bueno, pues juegas con el claroscuro, yo qué sé. Buscas contrastes que son visuales. Aquí lo que veíamos es que se buscan contrastes que son sonoros. Eso viene a ser. Pero bueno, que es una metáfora, es una analogía. El problema con la música es que no se ve. No puedes hablar de ella porque además lo escuchas y en cuanto has escuchado ha pasado, ya no está. Es una impresión que te queda. Entonces hablamos con metáforas y eso ha pasado siempre. Y es que hay muy mala alternativa. O hablamos en términos técnicos, pues ya para especialistas, entonces sí, sabemos a qué nos estamos refiriendo. O hablamos de esta manera, de forma indirecta, con metáforas. Pero bueno, fijaros que si hablamos... Mi hija, por ejemplo, viene aquí a gimnasia, a gimnasia deportiva. Entonces me he tenido que tragar todas las finales de todo, o sea, de olímpicos, campeonatos europeos, es tremendo. Cuando tienes que hablar de un salto de Simone Biles, por ejemplo, o de alguna de las gimnastas clásicas, ¿cómo hablas? Porque es que el salto dura 2 segundos. Al margen de que hayas estado años preparando ese salto, que dura 2 segundos, ¿cómo hablas del salto? Pues hablas con metáforas o en términos muy técnicos, que es lo que hace ella. Con lo cual, pues no te enteras porque no estás en eso. Entonces pasa eso. Con la música, claro, es que el referente que tienes no está, no se ve, no... Entonces no hay más remedio. O sea, es como un mal menor. Pero bueno, que sí, es poesía, es literatura. No, no es nada técnico ni nada que podamos explicar
porque bueno, es muy interpretable. De hecho hay una anécdota con la música, con la banda sonora de Star Wars. Resulta que George Lucas en determinado momento quería más rojo, y eso se decía al compositor. Y claro, otro pues no sabía muy bien qué es lo que quería este hombre, porque meter más rojo en la banda sonora es que eso no... Pero claro, el otro era director de cine y él hablaba en sus términos que eran visuales. Y el otro hizo lo que pudo y bueno, pues la banda sonora de Williams no está nada mal. Yo no sé si es más rojo o más azul. Seguramente entre ellos entendían y sí lo saben. Pero bueno, fijaros, eso que pasa, vamos, que yo creo que es un problema de siempre y que es internacional. Vamos, que no es nuestro de ahora, sino que... Claro, esto pasa. Realmente no se puede explicar, pero no hay buena alternativa. Suelo asistir a los ensayos generales de la RTV. Entonces, lo que me gusta mucho es que en un momento determinado, cuando ha terminado, para, repite ciertas... Y entonces, la experiencia fue que toque solo, no me acuerdo si era un fagot o lo que era, toca solamente tú, tocó. Ahora tócalo con, tocó otro instrumento y el fagot. Y ahora todo el mundo. Bueno, en ese momento dije, Dios mío, lo estoy perdiendo. Es decir, oyes la música, qué bonito y tal y cual, pero cuando repiten, ponen solamente un... Sí. Luego la acompañan con otro. Y al final toda la orquesta, dices, ahora es otro mundo a lo que yo había oído la primera vez, ¿no? Viene a colación del título de este taller. Sí. Bueno, es un imposible, pero es un ideal. O sea, entender la música como entender la literatura o lo que quieras, en realidad es tener más posibilidades, poder escuchar cosas que están ahí, poder seguir el juego del compositor... De modo que podamos disfrutarlo mejor o disfrutarlo más. Entender la música, la verdad es que yo no tengo muy claro lo que es. Llevo toda la vida en esto. Entender la música, eso es escribir música. O acordarte de memoria y escribirlo a tres voces, porque eso es entender la música. Pues no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Pero bueno, lo que sí creo es que continuamente, porque a mí me pasa, y me pasa continuamente, podemos tener más posibilidades, podemos escuchar cosas que antes no escuchábamos o podemos escuchar mejor. Y al final, también lo creo, yo con el tiempo me he vuelto un poco... Al final igual lo disfrutamos más. Yo creo que esto es para pasarlo bien. O sea, es para admirar. Es como cuando vas al Museo del Prado, pues vas a admirar. Pero vas a admirar porque te resulta placentero, porque hay algo en ti que responde a eso. Y con la música es igual. La música yo creo que expresa un orden, a veces muy complejo, y claro, a veces tanto que escuchando una sola vez una obra, pues suena bien, porque claro, no va a sonar mal, suena bien, pero no te enteras. O sea, la mitad de las cosas que hay ahí se te pasan. Entonces, bueno, no dejas de encontrar pues, matices, sutilezas. Incluso cuando estás ensayando una obra en la orquesta, si es una de estas complejas de una sinfonía de Mahler, pues continuamente descubres relaciones que hay entre instrumentos, pues uno que hace algo, otro que responde, que igual está a tu lado... O ves que lo que acabas de hacer tú justamente lo están repitiendo un poco después otros y no terminas. Es un camino que realmente no termina. Sí. Y bueno, realmente yo creo que lo que merece la pena, si vais a un concierto o bueno, pues si escucháis una grabación, lo que merece la pena es haberlo escuchado antes. Porque la primera vez eso suena bien y está bien y normalmente son grabaciones... pues de compositores y de obras reconocidas. O sea, que bueno, normalmente no se programa cualquier cosa. Pero en realidad cuando escuchas música, cuando vas a un concierto, en realidad estás haciendo un camino, que es el camino de la memoria. Si tú ya has escuchado eso, lo recreas. Y lo vas reconociendo. Y en ese proceso reconoces más cosas. O encuentras guiños que hace el compositor o relaciones que te habían pasado por encima. Y realmente esa es la manera. Esa es la manera, desde luego que sí. Y bueno, lo que dices del ensayo. A mí lo que me gusta es ir a los ensayos. Porque la obra normalmente, si es normal, si es de las conocidas, ya la conozco. Pero claro, en el ensayo pasado, ¿qué dices? Que pues,
paran, y luego dos violines solo, y luego solo el viento, y luego hacen una cosa y se repite. Entonces, claro, por lo menos para mí, ese es el modo de encontrar un interés adicional. Sí, desde luego que sí.